Hola, vamos a repasar cómo se usa el protector contra el agua WaterWear para el procesador Sonnet. Para que pueda nadar con el Sonnet, vas a necesitar el WaterWear y el procesador Sonnet. Use las baterías recargables cuando estés usando el WaterWear. Puede usar cada cubierta del WaterWear hasta 3 veces, pero la tira adhesiva se tiene que reemplazar después de cada uso. Antes de usar el WaterWear, verifique que no hay daños en la cubierta WaterWear y asegúrese que el interior también esté limpio y seco. Prende su procesador y mete la bobina dentro del WaterWear con cuidado. Asegúrese que la bobina y el cable esté completamente dentro del WaterWear. Sostenga la cubierta de la batería entre sus dedos y mete el gancho auricular en el WaterWear hasta que pueda ponerlo bien ajustado en la punta. Luego, termina de meter el procesador en el WaterWear, colocándolo sobre la cubierta de la batería. Asegúrese que la bobina y el cable no estén torcidos. Las tiras adhesivas se utilizan para cubrir esta parte que está abierta. Retire la tira adhesiva del cartón y comience a ponerla en la parte inferior de la batería. Antes de cerrarla completamente, asegúrese que no haya aire adentro del WaterWear. Termine de poner la tira adhesiva y presione firmemente para asegurarse que la tira adhesiva se pegó completamente. Para que el WaterWear proteja su procesador contra el agua, la tira adhesiva debe estar puesta correctamente y debe de estar pegada por completo a todos los bordes del WaterWear. Ahora puede usar su procesador Sonnet en el agua. Si tiene alguna pregunta, por favor llame al Servicios al Cliente a 888-633-3524 o mande un correo electrónico a unidosoimos.us@medel.com. Gracias.